the sky. And in Mountain Santa Sand, side to side. Show the world where you're from, show where you're from. Show the world we are one. Luna, pues bueno, aquí nos metimos en el backstage de las fotos de Catalina y en body paint. Cuénteme, ¿cuántos llevan haciéndole el traje a Catalina? Aproximadamente en este proceso llevamos una hora. ¿Qué tal trabajar con Catalina? Porque bueno, luciendo cuerpazo y me imagino que todos los detalles de la piel, usted me comentaba que la textura y todo es diferente. Sí, bueno, en el caso de Catalina es muy profesional, acepta las indicaciones, ¿verdad? Hay momentos, por ejemplo, ahorita la están limpiando y yo en ese sector estoy maquillando, entonces hay que tener una buena coordinación. Anteriormente habían hecho unas de la camisa de Brasil, ya ahora le tocaba a Costa Rica, obvio. Perfecto, hay que apoyar nuestra selección y eso es una mejor, la mejor manera de hacerlo con una muchacha muy elegante y hermosa. ¿Cómo se llevan esas horas de body paint? Claro, es un procedimiento poco cansado, son casi 3 horas con el body. Es un poco, ¿cómo te digo? Como vergonzoso porque está uno desnudo, pero no, Ronald Luna es muy profesional, entonces, y aparte de eso es amigo mío, entonces me siento muy, muy cómoda y muy segura. La primera vez que hice body paint fue con unas fotos de la camiseta de Brasil, ahora es con la de Costa Rica. Así es, la primera fue con Brasil, ahorita es con, obviamente, representando Costa Rica. Me sentí muy segura por la operación que me había hecho, sí fue un poquito cansado porque fueron muchas horas y en el lugar que lo hicimos era muy frío porque fue allá en el bosque La Hoja, pero no, me sentí muy segura y muy cómoda y lo disfruté. ¿Qué les dice usted a las que dicen, bueno, lo hago o no me lo hago? La verdad yo solo recomiendo que lo hagan porque, o sea, es algo muy profesional, depende también con la persona que lo haga. Ronald Luna es una persona muy profesional, muy respetuoso y la verdad a mí me encantó hacerlo con él. Santana está calientísimo y literalmente a sudar la camiseta, pero ante todo el profesionalismo. Así es, aquí está haciendo un poquito, bastante calor, pero ya como estoy así, entonces estoy fresquita. Ahora sí, ya Catalina lista para la sesión de fotos de body paint, alusivo a la CL. ¿Qué les pareció? Una seleccionada más muy guapa y lució cuerpazo. Fabricio Solís, Intrusos.